estrellitas en la cara, mi amor. Y así estos descarados comunistas dicen que en Venezuela le están diciendo a los cubanos que siguen llegando ahora mucho más agresivas las quejas desde Cuba de madres que hablan que a sus hijos los están llevando a Venezuela, o los están preparando para irse a Venezuela, o los están amenazando con mandarlos a Venezuela. Una Venezuela que le venden al pueblo de Cuba que no está pasando nada, que lo que hay es que están desestabilizando desde Estados Unidos. Sí está pasando. Está pasando que Venezuela tiene un nuevo presidente, un presidente que está a cargo del gobierno porque es ilegítimo el mandato y la toma de posesión que hizo el dictador Maduro. Un presidente que entró por el aeropuerto de Maiquetía después de estar afuera haciendo una gira por Sudamérica buscando apoyo y ayuda de los países aliados. El señor Juan Guaidó entró a Venezuela como Pedro por su casa y no le hicieron nada. No pudieron hacerle nada. Diplomáticos de Alemania y de otros países lo estuvieron esperando a su llegada al aeropuerto de Maiquetía. Hoy Maduro declaró no grato al representante de la Comisión Alemana, al diplomático en Caracas, por haber ido a recibir a Guaidó con todos los honores de presidente y para ayudar con su presencia que no fuera detenido. Hoy Nicolás Maduro dijo que ese hombre se tenía que ir de Venezuela, que tenía 48 horas. Lo mismo que hizo con los diplomáticos estadounidenses, que además no se fue ni se va a ir nadie, porque Maduro no es el presidente. Maduro no tiene derecho a declarar no grato a nadie, si él es el que está declarado no grato, él y los cubanos. Pero como le dicen en Cuba, todo el pueblo cubano, le dicen, mira, este es el alemán que mandaron a salir de Venezuela. Mírenlo ahí. El hombre no se va a ir. Guaidó dijo, a mí qué me importa lo que diga Maduro. Si usted vota a este diplomático, usted, que es un tipo aquí usurpador, usted lo que está es declarándole la guerra a Alemania. ¿Quién es usted? El que se tiene que ir para el carajo de aquí es usted. Bueno, Maduro, que dice que los yanquis quieren atacarlos, que los yanquis quieren intervenirlos. En Cuba, que la intervención norteamericana es inaceptable, que eso no puede ser. Yo quiero que usted vea imágenes de las universidades en Caracas, las universidades en Venezuela, cómo están desprendiéndose de los signos de la verdadera injerencia, que no es más que la injerencia cubana comunista dentro de la sociedad venezolana durante estos 20 años de chavismo y madurismo. La verdadera injerencia es esta. Aquí están las pruebas. Cuando la dictadura pretende hablar de injerencia extranjera, lo único que nos viene a nosotros a la mente es este tipo de símbolos que durante 20 años fueron instrumentos de destrucción de la nación. Hoy estamos en el campus Maracay de la Universidad Central de Venezuela, eliminando el último vestigio que les queda de ellos. Que la UCB es cultura de paz. Bravo. Yo no los veo a los muchachos borrando una bandera americana, un águila imperial. Yo veo a los muchachos borrando los símbolos de la verdadera injerencia, de los verdaderos asesinos y destructores de la sociedad venezolana, por supuesto, con el beneplácito, con la anuencia de los militares venezolanos vendidos al castrismo y, por supuesto, este pusilánime, este mono, este burro maldito que se hace llamar presidente que nadie escogió. Otro puesto a dedo, otro descarado, otro mamarracho. Pero por eso el pueblo venezolano le va a dar y le está dando a Maduro, a Canel y a todos los que están metidos en Venezuela con el fin de llevar el comunismo y de seguir metiendo el comunismo ahí hasta los huesos, lo que le van a dar es lo que se merecen. ¡Pa' afuera! ¡Para la calle! Y mientras tanto, nosotros desde aquí lo que te damos es la canción del momento, la canción que tienes que cantarle cada vez que lo veas por pasando por la calle, o cada vez que veas a la presidenta del comité, o cada vez que veas a un descarado comunista de esto por las calles de La Habana. Cántale esto, mi amor.
chocolate no nos puede demandar, ¿no? Ah, no, porque ustedes usaron fo, 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 no po, po, po. ¿Eh?